El sistema de teleradiología es un mecanismo en donde podemos interactuar, almacenar, informar y dar resultados de todos los exámenes de imágenes de la institución del Seguro Social en general a nivel nacional. Lo novedoso, sobre todo, del sistema del Seguro Social de Panamá es que puede acoplar más de 50 unidades ejecutoras al mismo tiempo. Es un sistema robusto que hace que el Seguro Social se una en todo en un solo sistema único y no tener que estar dividido en pedacitos, en cada unidad ejecutora haciendo un trabajo independiente, sino que se conjuga todo en un solo haz de voluntades, de manera que el paciente pueda, de alguna manera, poder retirar sus resultados en cualquier unidad ejecutora, acoplarlo de manera que los radiólogos podamos interpretar de cualquier institución, en cualquier momento que sea necesario. La teleradiología es ilimitada, no solamente a nivel nacional, que podemos acoplar absolutamente todos los centros, y óigase bien, no solamente el Seguro Social, en un futuro probablemente cercano, podrían estar acopladas todas las imágenes a nivel nacional, institucional y privado. Por ejemplo, que nosotros pudiéramos ver todas las imágenes que se hacen en Santo Tomás, o se hacen en un centro de salud, en el Ministerio, en el Hospital del Niño, por ejemplo, a nivel del Estado, e inclusive poder imágenes a nivel, ver imágenes a nivel privado, en los hospitales privados, el señor San Fernando, el Hospital Nacional, que esté todo acoplado de manera que las imágenes de ese mismo paciente que se hayan tomado en instituciones diversas puedan ser vistas, inclusive que pudieran ser vistas imágenes que se hubiesen tomado en otro país.